Sí, cambiamos de tema porque la Intendencia de Montevideo va a ampliar la cantidad de fosas en el cementerio norte como mecanismo de contingencia ante la cantidad de muertes que se están registrando por COVID-19. La secretaria general de ADIOM, Valeria Ripoll, dijo al diario El Observador que el cementerio tiene un nivel de saturación importante y para conocer un poco más a propósito de esta decisión es que recibimos en Desayunos Informales a Jorge Mesa, director de Gestión Humana de la Intendencia de Montevideo. Mesa, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Buen día, bienvenido. Buen día, Mesa, ¿cómo andas? ¿Cómo es la situación concretamente en el Cementerio Norte? ¿Por qué la Intendencia toma esta decisión? El servicio de necrópolis y el servicio fúnebre es obvio, es uno de los servicios esenciales de su funcionamiento, un servicio que ha estado estresado en el medio de esta pandemia, básicamente por dos razones. Una, porque lamentablemente ha ido creciendo el número de fallecimientos por esta situación de pandemia, y la otra porque los propios funcionarios municipales tienen que ser cuidados en su salud a los efectos de no contribuir, no ser un factor más de propagación de la pandemia. Eso tiene que ver básicamente con dos elementos de medidas que ya hemos tomado con anterioridad. Una, el que trabajan en grupos de trabajo, en burbujas, que tratan de no tocar, digamos, entre ellos, cosa de permitirnos tener mayores seguridades sobre los cuidados de salud de los funcionarios. La otra, porque ya hace mucho tiempo se tomaron medidas de aforo para el ingreso a las necrópolis, y esto que obviamente es siempre un momento de tensión, en tanto el dolor de familiares y allegados, digamos, a los fallecidos, siempre genera un momento de tensión en el ingreso a la necrópolis. Pero bueno, desde acá también convocamos a la población a ser comprensivo en esos momentos de dolor, digamos, a ser comprensivo sobre la situación de pandemia que tenemos y del cuidado de salud de los funcionarios. Por otro lado, los funcionarios municipales, obvio que en el funcionamiento de estos servicios son siempre funcionarios que hay que cuidar sus situaciones emocionales, ¿verdad? No es un servicio cualquiera, tiene, digamos, una presencia de la muerte todo el tiempo y del dolor de los familiares. Ellos mismos, obviamente, son ciudadanos de Montevideo, tienen pérdidas cercanas y asisten a esa situación final en forma permanente. Y nosotros también hemos tomado medidas, estamos desarrollando medidas para cuidar su estado emocional, acompañar, digamos, la situación que están viviendo. Mesa, en los últimos tiempos veía este tipo de noticias en otros países y realmente impactaba, ¿no? El tema de la falta de capacidad en cementerios, de la necesidad de cavar más fosas, por el aumento de las muertes por COVID-19, muy cerquita aquí en Brasil, por ejemplo, en otros países de la región y en el mundo. Y ahora esta es una realidad que no se le escapa a Uruguay, ¿no? Uruguay no está ajeno a esto. Quiero preguntarle cuál es la capacidad que se tiene por parte de la Intendencia en materia de esto que usted mencionaba, recursos humanos, capacidad técnica, capacidad de recursos financieros para hacer frente a esta situación que lamentablemente ahora se está evidenciando acá también. Es un sistema que, como ya comenté, está sufriendo un estrés desde hace ya prácticamente un año. Lamentablemente, en los últimos meses, la cifra de crecimiento de fallecidos puso en una situación de tensión mayor. Montevideo, la Intendencia particular, sobre algunas necrópolis que tienen capacidad de crecimiento, digamos, ya había tomado medidas con anterioridad para planificar el desarrollo de algunas obras. Hay necrópolis que por su ubicación, por su propio diseño, digamos, las posibilidades de crecer ahí son relativas o muy pocas. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles, por ejemplo? Y básicamente el cerro, el propio cementerio central, obviamente. Hay necrópolis que tienen pocas posibilidades, digamos, de crecer. Hay otras que tienen mayores posibilidades, como el cementerio norte. La administración ya venía planificando con mucha anterioridad obras. Obviamente que ahora hay que acelerar tiempos
en función de esta mala noticia continuada. Ojalá no ocurriera, pero tenemos que adelantar, digamos, en el tiempo algunas obras. Yo no quiero referirme a ningún número en particular. Es un sistema que tiene estrés, tanto desde el punto de vista de su capacidad física como humana, pero no estamos en la situación que está en otros departamentos del país y obviamente muy lejano todavía una situación comparable con imágenes lamentables que vemos de países vecinos. Mesa, ¿tienen medido el promedio de sepelios que se hacían, por ejemplo, en junio del año pasado y en junio de este año? Yo tengo la información, abril, mayo, para hacer un corte. Obviamente que no soy responsable, estoy cercano, digamos, al funcionamiento con detalles de servicio, pero la preocupación de materia de gestión humana y de los funcionarios me llega información, y nosotros en comparación con el 19, donde no teníamos pandemia, tenemos un crecimiento de alrededor del 40% en cantidad de fallecidos que tienen que ser atendidos en la necrópolis. 40% en relación al 2019. Sí, al momento que no teníamos pandemia, obviamente. Claro. Los trabajos y las obras concretamente que se están dando inicio ahora, ¿cómo son? ¿Los trabajos que qué es? Disculpan. A que dan inicio ahora de ampliación justamente de algunas fosas en el cementerio norte, ¿cómo son concretamente? No quiero entrar en detalles, lo que quiero es, en primer lugar, decir que había obras que ya estaban planificadas y se están adelantando los tiempos para el desarrollo de las mismas. Lo que va a permitir aumentar la capacidad y tener alguna reserva si lamentablemente tuviéramos que asistir a un continuo crecimiento de los fallecidos por COVID, por esta pandemia. Y estamos preocupados porque, junto con esas capacidades físicas que hay que hacer, obviamente, crecer, hay que también disponer de una mayor cantidad de personal. Han habido ingresos y vamos a seguir tomando decisiones en ese sentido. Y hay que cuidar la salud de los funcionarios y de la población en este servicio como en otro, que es esencial su funcionamiento presencial. ¿Ya lo ha hablado con la Intendencia, esta necesidad de más ingresos de personal? Sí, son decisiones que hemos tomado ya en las últimas semanas y que vamos a continuar tomando. ¿Y cuántos funcionarios son los que ingresarían? Nosotros en principio pusimos en marcha el ingreso de unos 10 funcionarios porque necesitábamos cubrir la existencia, digamos, de algunas burbujas. También los funcionarios municipales, como los ciudadanos en general, están sometidos a los riesgos de esta pandemia. Analizando la necesidad de ingresos que el servicio nos reclama. ¿Esto es algo que se venía planteando desde ADEOM como un reclamo específico, el tema del ingreso de más funcionarios, o era algo que trabajaron en conjunto ustedes con el sindicato, que ya también desde la administración se evidenciaba esta necesidad urgente? Hemos trabajado en forma conjunta, sí, hemos en algunos casos compartido algunas necesidades. Obviamente que compartimos la preocupación sobre la salud de los funcionarios, sobre la necesidad de trabajar en burbujas, la necesidad de cuidar, digamos, la aglomeración en la necrópolis, en particular, más en general en la Intendencia. Estamos funcionando con un protocolo de acuerdo bipartito en esta materia, tanto en el conjunto de la Intendencia como en los servicios que son esenciales, la presencia de funcionarios, el servicio, obviamente, de necrópolis fúnebre es uno de ellos, el de limpieza es otro, y analizando la necesidad de ingresos de funcionarios en el medio de una situación en la que muchos de los funcionarios municipales están en teletrabajo, están a la orden, dispones de rotación, digamos, en lugares de trabajo, todas medidas tratando de evitar que se propague el virus adentro de la organización, ¿no? Mesa, tuvo usted hace muchos años, pero no por eso deja de ser importante, una destacada actuación como dirigente sindical en el ZUNCA. Se viene un paro general. Hay polémica en el PIT-CNT porque el sindicato de la salud, la FUS, votó en contra, no quería afectar el proceso de vacunas. Luego se le pidió a la UNOT que garantizara un servicio de emergencia para que la gente pudiera vacunarse. La UNOT decidió que no lo va a prestar. ¿Cómo tiene una opinión sobre cómo se ha dado esta polémica que afecta a un paro general y la vacunación de la población? No tengo una opinión. Tengo la opinión de que
Me consta que en el movimiento sindical y los funcionarios municipales de Montevideo y su organización sindical en particular, aún tomando medidas sindicales con legitimidad en función de reclamos múltiples que pudieran tener, han estado atendiendo los servicios que son esenciales para su funcionamiento. Creo que cualquier perspectiva de paro general, las guardias gremiales correspondientes a los servicios que son esenciales se van a mantener y van a continuar funcionando. Y si la vacunación es un elemento esencial, supongo que va a haber una innovación inventiva suficiente como para que no se afecte en grado sustantivo. En ese caso, ¿sería la posición que el transporte tendría que funcionar de alguna manera, algún servicio mínimo por lo menos? Yo no quisiera meterme en ese detalle. Me da la impresión de que hay madurez en el movimiento sindical para no afectar servicios que son esenciales de mantener, mucho más cuando se habla de la salud de la población. Uh-huh. Bien. Jorge Mesa, director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia de Montevideo, muchas gracias por estos minutos. Gracias a usted. Gracias, Mesa. Gracias. Buena jornada. Bueno, vamos a actualizar.